Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la microguía de Bane. Espero que os guste, espero que aprendáis algo. Ya sabéis que os traigo de manera rápida qué es lo que se utiliza con ella, qué runas, qué objetos, qué counters van contra ella, etc. Así que nada, chicos, espero que aprendáis algo. Vamos a darle. Así es como se maximizan las habilidades de Bane: se maximiza la W, de ahí la Q y por último la E. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E. Esas son las runas con Vayne, ADC en el meta actual, precisión, ataque intensificado, golpear a un campeón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos, inflige 40-180 de daño adaptable adicional, y luego vulnerable, aumentando un 8-12% el daño que recibe de todas las fuentes durante 6 segundos, lo cual está muy roto esta runa por el tema de la Q de Vayne, ¿vale? Porque sí, funciona como un básico. Luego está Triunfo, los asesinatos y existencias restauran 12% de la vida que te falte y otro 20 de oro. Esta está muy bien, sobre todo con la ulti de Vayne, jugar con la invisibilidad, sobre todo en mid game, late game. Luego tenemos Leyenda Presteza, evidentemente, obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1,5 adicional por acumulación, lo cual está rotísimo. Cuanto más velocidad de ataque hay con Vayne, mejor, por el tema de la W sobre todo. Luego está el Golpe de Gracia, infliges un 8% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Luego, si por algún casual el equipo enemigo es mucho tanque, pillaos derribado, infliges un 5% a 15% más de daño contra campeones enemigos según la vida máxima que te saquen. Cuanta más vida, pues más daño les haces. Pero aún así, yo os aconsejo Golpe de Gracia. Luego en las secundarias están Dominación, Sabor a Sangre, te curas cuando dañas a un campeón enemigo. Y Cazador Voraz, te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades. Y en estas chiquititas, se me ha olvidado poner velocidad de ataque en ataque, velocidad de ataque en flexible, fuerza adaptable. Llena en defensa armadura, pero sin mucho AP, resistencia mágica. Si te toca en bot un Brand, por ejemplo, pues resistencia mágica. Luego, la gente que juega en elo alto se suele pillar inspiración de secundarias con calzado mágico para recibirle el calzado de manera gratuita. Así te gasta menos dinero. Ya sabéis que Vayne en early es un poco mala jugando. Es un personaje más de mid-late game. Es un hiper carry, pero al principio no es que haga mucho y la puede joder bastante. Por eso mismo también se le pilla entrega de galletas, ¿vale? Para que te regalen galletas y así recuperar tanto vida como maná. Porque la Q se utiliza mucho para farmear a veces, para que no te golpeen, tiras la Q, te acercas, farmeas el minion, ¿no? Matas al minion y te vuelves para atrás. Pero aún así, estas son las runas más utilizadas en el meta actual. Vamos a ir ahora con los objetos de Vayne. Se empieza con Escudo de Donnan, ya que sabéis, ya os dije antes que en early es un poquillo malilla. Poción de vida, de ahí las brevas de Berserk, que dan velocidad de ataque, a no ser que a lo mejor te estén jodiendo demasiado, porque a lo mejor el jungla también es AP y el support también es AP, pues entonces a lo mejor una bota de mercurio te pueden llegar a venir mejor. También por el tema del stun, la ralentización, provocación, miedo, silencio, cegar y todas esas mierdas. Por el tema de la tenacia. De ahí se coge Hoja de Furia de Guincho, porque te da daño de ataque, poder de habilidad, velocidad de ataque. Y porque los ataques básicos infligen más daño mágico al golpear, obtienes un 15% de penetración de armadura, al igual que penetración mágica, lo cual está muy bien, sobre todo contra tanques. Y de ahí los ataques básicos otorgan un 8% de velocidad de ataque durante 5 segundos, que se acumulan hasta 8 veces. Con el máximo de acumulaciones, obtienes Ira de Guincho y la Ira de Guincho. Cada 3 ataques básicos, los efectos de impacto se activan 2 veces. Por eso mismo está tan roto Vayne con la Hoja de Furia de Guincho. Puede entrar a Q y la W, con esto revientas. De ahí está Bailarín Espectral, evidentemente, velocidad de ataque por la línea de impacto crítico, que le viene muy bien, velocidad de movimiento, cuando más corra mejor. Y entonces, aceptar golpe básico es un campeón que otorga forma fantasmal, 7% de velocidad de movimiento durante 2 segundos, y es muy fácil. Ya solo con la Q le das un básico y ya tienes la pasiva. Y luego está Salvavidas, que recibes un escudito cuando bajas por debajo de. Cuando. Estás por debajo del 30% de vida, lo cual está bastante roto. Luego está Filo Infinito, evidentemente, este es primordial. Fuerza de ataque y encima 25% de probabilidad de impacto crítico. Además, la pasiva única, los impactos críticos infligen 225% de daño en vez del 200%. Así que esto está. Con Vayne está roto de cojones. Luego, evidentemente, Ángel de la Guarda, además de armadura y daño de ataque, te resucitas y te matan. Este es muy importante cogérselo ya casi al final, porque es cuando ya está mid-game, late-game, que es cuando Vayne de verdad está muy rota, por eso es muy importante que resucite, para seguir dando de hostias ahí a mansalva. Y por último tenemos la sanguinaria, que te da daño de ataque, encima te da 20% el robo de vida, que te viene muy bien, junto con la runa que os conté antes, que se llamaba Triunfo, que te recuperas al matar, recuperas vida, a más de 20 de oro, que bueno, te lo metes en bolsillo. Y los ataques básicos pueden curarte por encima de tu nivel de vida normal, la vida adicional se acumula como un escudo. Así que, si tú farmeas, tú vas atacando aunque te hagas toda la vida llena. Digamos que vas consiguiendo como una vida extra, es como una especie de escudo.
Primero te tienen que quitar ese escudo y luego ya irte bajando la vida. Y luego estos son los objetos secundarios, ¿vale? Lo como os dije antes, resistencia mágica y tenacidad. Luego hay gente que empieza con hoja del rey arruinado con Bane, pero ahora mismo parece ser que está mucho más roto la hoja de Furia Guincho. Hay mucha gente que empieza con una hoja del rey arruinado en vez de por Guincho. Esto no está nada mal, sobre todo si te toca contra tanques, a lo mejor un support tank y tal. Pero vamos, como se suele jugar muy poco agresivo con Vayne, se suele jugar más defensivo, se aconseja mejor hoja de Furia Guincho. Por eso mismo con Vayne, centraros en farmear, sobre todo en early, follow farmear. De ahí está el puñal de Static, velocidad de ataque, probabilidad de impacto crítico, velocidad de movimiento, lo cual le viene muy bien. Y lo bueno este es, al moverte y atacar, podrás lanzar un ataque con vigor. Tus ataques con vigor infligen 60-140 de daño mágico adicional. El daño infligido con ataques con vigor rebota 5 objetivos y puedes estar golpes críticos. Lo bueno de esto es que es muy buena para farmear. Si vas mal con Vayne, a lo mejor os aconsejo este ítem. ¡Joder! Luego, como objeto secundario, está la fase de Malmortius, que esto está hecho contra PES. Luego, Cimitarra Mercurial, que esto está hecho por si el equipo enemigo te stunea mucho, te ralentiza mucho y tal, quitártelo así al momento. Y de ahí tenemos estos dos. Recuerdos de Lord Dominic, que está hecho por si peleas contra muchísimos tanques. Si en el equipo de un enemigo hay cuatro tanques, imagínate, pues entonces está sí o sí. Y de ahí tenemos Recordatorio Letal, que además de la penetración de armadura, aunque sea menor, te da heridas graves, que eso hace que toda curación recibida por el equipo enemigo, entre ellos y tal, se reduzca. Siempre y cuando, porque claro, es el daño físico inflige heridas graves a los campeones enemigos durante 5 segundos. Cuando tú atacas a un enemigo, ese enemigo se cura, digamos que se cura menos. Al igual que si una Soraka cura a ese enemigo al que ha golpeado, le cura menos también. Bueno, aún así, estos son los objetos principales y estos los secundarios. Además, este es el orden correcto en el que se suelen coger los objetos. Vayne va mal contra estos campeones. Vayne va bastante bien contra estos campeones. Estos es son el support que hacen counter a Vayne y a los que Vayne hace counter. Y estos son los support que van mal junto con Vayne y con los que Vayne va bien. Y pues nada más, chicos, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido bastante divertido. Ya sabéis, dejadme en los comentarios del gameplay y dejadme un like, evidentemente. Dejadme en los comentarios del gameplay qué os ha parecido y dejadme también en los comentarios qué microguías de qué campeones queréis que siga trayendo. Y pues poco más, chicos, es un placer. Y hasta el siguiente.